Buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos. En nombre de la editorial Mira Marti de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, les doy la bienvenida a este acto. E invito a continuación a la profesora Nuria Sánchez Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. La línea de publicaciones que sigue la editorial me parece que es admirable y que desde luego en los últimos años pues, ha venido realizando un trabajo espléndido, ¿no? Considero que las relaciones entre España y Rumanía, entre las dos culturas, los dos mundos universitarios, una tarea aún por hacer, aún por desarrollar, queda mucho por hacer. Y desde luego yo los años en que pude realizar las labores de vicedecana de estudiantes y relaciones internacionales en la Facultad de Filosofía de la Complutense. En la tarde de hoy vamos a escuchar la presentación de una obra de otro autor que está aquí con nosotros, de George Grigore, una obra sobre el apocalipsis, sobre los símbolos del apocalipsis, una cierta reactualización también estaría en juego en la obra, del sentido de este final de los tiempos, ¿no? Final del tiempo. Escucharemos a Fabiani Benemuski a propósito del sentido, del contenido filosófico de la obra. Y el profesor Grigore es vicedecano de la Facultad de Artes de la Universidad de Espíritu Jared, donde también enseña, donde también tiene su docencia, aparte de haber actuado en bastantes películas, en series de televisión, haber trabajado también en el mundo de la radio, es decir, que es alguien que conoce la teoría y práctica, la teoría y la práctica, digamos, de esa profesión. Y con esto, por mi parte, creo que he cumplido mis funciones, pasamos a la presentación. El apocalipsis, el peligro del espacio, del profesor George Grigore. Ese libro que se va a presentar. En esta obra nos va a introducir el escritor, poeta y ensayista Diego Vadillo López. El profesor George Grigore es licenciado por la Universidad de Arte Teatral y Cinematográfica Ion Luca Caragiale de Bucarest, graduado en los estudios académicos postuniversitarios de la Facultad de Comunicación y Relaciones Públicas, también en el curso postuniversitario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho, Universidad de Bucarest. Actualmente es prodecano de la Facultad de Artes de la Universidad Spiru Jared de Bucarest. Es autor de 15 libros y de más de 300 artículos de especialidad. Es miembro colaborador de la Academia Rumana. Es actor de teatro y cine. Películas más importantes: Drácula 3, Legacy, Tornado, Leyenda de Tornado, The Prophecy, Forsaken, Madhouse, The Dead Are Waiting, Gunpowder, Treason and Plot y muchas otras películas en las que ha actuado. George Grigore está aquí con nosotros, lo vamos a conocer un poco más tarde. Invito ahora a Diego Vadillo López a introducirnos al mundo del apocalipsis. Buenas tardes. ¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Qué son los agujeros negros? ¿Se expande el universo? ¿Es cóncavo o convexo? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? ¿Somos alma? ¿Somos materia? ¿Somos solo fruto del azar? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Es fiable el carbono 14? ¿Es nuestro antepasado el hombre de Orce? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿Existe un más allá? ¿Hay reencarnación? Bien, todas estas interrogaciones pertenecientes a una canción del célebre
y desenfadado grupo Siniestro Total son muy pertinentes en el libro que nos ocupa, Apocalipsis, el peligro del espacio, del profesor George Grigore. Un libro que es un intrincado trabajo que abunda en una gran cantidad, diríamos, de vacíos por colmar. El profesor es un constatador de hiatos en el devenir y en el continuum histórico, y esos hiatos trata de subsanarlos en la medida de lo posible a través de muy diversa bibliografía. Esos vacíos por colmar a los que me refiero, que jalonan la historia de la humanidad, y para ello recurre a todas las disciplinas a su alcance, científicas o paracientíficas. Y es que hay enigmas que la ciencia de nuestros días no puede explicar aún. Por ello, Grigore trata de subsanar una falta de luz de la que diríamos que en esta ocasión no es culpable Iberdrola. Grigore parece consciente, en su afán dilucidador, de que solo la ciencia no basta. Aquí en España, Luis Racionero nos advertía de que arte y ciencia son dos modalidades del proceso creativo que en los grandes momentos de la humanidad no se hallaban separadas. Y añadía que no hay nada que compela a cultivarlas de un modo separado y antagónico, como ha venido sucediendo desde el siglo XVII. Y estirando más la madeja, diremos que muchas veces la ciencia ficción se ha anticipado a la ciencia propiamente dicha. Grigore da un nuevo giro interpretativo a los mensajes encriptados del pasado, y es que cualquier teoría del mundo siempre está influida por las metáforas que se introducen en ella. Incluso muchos de los hallazgos de Newton están condicionados por previas analogías imaginativas, esto es, metafóricas. Grigore nos hace ver en su libro que hay enigmas que la ciencia de nuestros días no puede explicar aún. Observa muchos a priori peregrinos, como el desplazamiento de bloques pétreos de 200 toneladas y su resituación en lugares inimaginables por parte de pueblos en los que no se ha constatado una tecnología semejante. También nos habla de una cultura, la cultura Mu, previa a la sumeria y a la egipcia, y nos dice que hay en distintas culturas posteriores códigos fedatarios de su existencia. Fue una cultura muy avanzada, por lo que se puede ver, que habitaba en el entorno del Pacífico. El profesor subsana la actual ausencia y fragmentación del conocimiento integrando las disciplinas, las distintas disciplinas del saber, lo que lo lleva, por ejemplo, a otorgar otro sentido a los mitos griegos cuando escribe que Dumesil, en Mito y Epopeya, no entendió la diferencia entre mito y cuento, y es que a su modo de ver, hemos fosilizado los mitos antiguos como supersticiones fantasiosas, cuando, como afirmaba Aristóteles en su Metafísica, habían existido muchas civilizaciones en la noche de los tiempos que ya lo habían inventado todo. Y así habla el profesor de las edades de oro, plata, bronce y hierro, que han ido respectivamente suponiendo una paulatina degradación de nuestra existencia. Citando a Zecharia Sitchin, apunta que el Homo sapiens es un extranjero en este planeta, en el que existen cuatro razas generales, la blanca, la negra, la roja y la amarilla. Pero se pregunta si descienden del mono, pues otro de los teóricos a los que cita, Robert Chanoux apuntaba que nunca se encontraron esqueletos del hombre prehistórico que constituyeran el eslabón. ¿Qué produjo entonces ese cambio brusco e inexplicable que cuenta con nosotros por aquí? ¿Habría que recurrir al mito ovidiano, al que también se refiere, de que el ser humano apareció bruscamente en el medio natural? Hemos de pensarlo. Por último, no podemos obviar el mensaje apocalíptico que todo lo envuelve, y es que, como buen actor que es, el profesor se metió en un momento dado en la piel de Nostradamus por cuestiones del guión cinematográfico que estaba preparando, introduciéndose a sí mismo
en el orbe teórico de Nostradamus. Yo, ya para terminar, lo único que podría decir es que no consigue el profesor infundirme miedo, si es lo que quería, porque si el apocalipsis no ha llegado ya, muy cerca anda de andar, o no hay que temerlo mucho cuando somos una especie que, por un lado, no sabemos del todo de dónde venimos y que nos permitimos que los cachorros, valga la redundancia, de nuestra especie, no coman en pleno siglo XXI todos a diario. Entonces, si eso no es el apocalipsis, poco le queda. Muchas gracias. Invito al profesor Grigore a decir unas cuantas palabras acerca de la obra. Mulțumesc mult pentru această șansă de a mă vedea, zic, publicat în Spania, editurii Miram și Universității de Filosofie Complutense din Madrid. Muchas gracias por la oportunidad de verme publicado en español gracias a la editorial Miram Art y a la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Dar trebuie să mulțumesc și lui Nostradamus, lui Leonardo da Vinci și altori mai tași pe care a trebuit să interpreteze multe filme, docudrame, curse de făcute pentru Discovery și alte posturi sau filme artistice. Pero también debo agradecerle a Nostradamus o a Leonardo da Vinci y a muchos otros por haber estado ahí, personajes a los que he interpretado en muchos documentales. Studiul acesta care l-am făcut este ca urmare a faptului că m-am întrebat de ce aceste personalități ale istoriei umane au insistat să ne lase semne și însemne despre un asemenea fenomen. El studiu que hice es preguntarme, interrogarme por qué estas personalidades de la historia de la humanidad han dejado unas señales que hay que interpretar. Constatăm în istoria noastră umană, în general, că a existat o intervenție exterioară, o anumită forță cosmică sau extraterestră, cum încearcă unii să spună, a influențat istoria noastră, care ar fi curs, să zic, într-un fir normal, mult mai repede. Ceva o fragmentează. Constato y constatamos que a lo largo de la historia del hombre ha habido una influencia extraterrestre, podríamos decir, como dicen algunos, o en todo caso fuera de este mundo, que ha fragmentado la existencia y la historia. Sistemul nostru solar călătorește prin cosmos, prin galaxie, ca pe o autostradă cosmică, cu o viteză fantastică. Echilibrul în care ne aflăm noi este ca un zbor de fluture, atât e de fragil. Nuestro sistema solar viaja por el espacio como por una autopista galáctica a una velocidad enorme y el equilibrio del planeta en el que vivimos es tan frágil como lo fuera el vuelo de una mariposa. Mitologiile vechi, poveștile, toată tradiția tot aduce în discuție sau menționează faptul că au existat mai multe lumi, care și-au găsit câte un final. Las mitologías antiguas siempre cuentan la historia de otros mundos que finalmente han encontrado su final. Se pare că întotdeauna acest final a fost violent. Al parecer siempre este final fue violento. Că au fost ploi de foc pucioase, că au fost valuri oceanice de sute de metri ridicate peste uscat, că au fost radiații cosmice sau unde radio care au nebunit efectiv animalele, planeta, mă rog, forma vie. Ya sea a través de lluvias de fuego o de ondas cósmicas o de olas grandes de cientos de metros o de otras radiaciones que simplemente han vuelto locos a todos los animales de la Tierra,
ele trebuie să fi fost cauzate de o forță mare, uriașă, cosmică. Estas destrucciones, estos fenómenos han debido ser causadas por una fuerza enorme, cósmica. Este vorba de o gaură neagră care trece prin apropierea sistemului solar. Sau trece noi pe lângă ea, de fapt, cu sistemul solar. Se trate de un agujero negro que está en las proximidades. Posibil ca marea aceea puternică care se formează să fie de înălțimea sutelor de metri și să spele continentele pe direcția de rotire a planetei. Foarte simplu. Spălă noi vasele la chiuvetă, puțin așa. Sau sistemul nostru solar este ca o masă de biliar pe care cineva, la un moment dat, mișcă o bilă. Milă, bilă, mantă, mantă, bilă. Și uite cum se zguduie tot sistemul ăsta atât de fragil. Noi mergând cu nava asta spațială, nu simțim. Stăm aici. Es posibil că, de la misma manera că al lavar los platos în casa, el planeta... Fantástico. Mira que ese hombre sabe qué dice. Es posible, pues, que el agua nos lave a todos, no, a la Tierra, en la misma dirección del movimiento del planeta. Es posible, es un equilibrio muy frágil y se ha podido constatar. Și atunci, studiind viețile acestor profeți, mari profeți, y entonces, al estudiar las vidas de estos grandes profetas, punându-le în acord cu mitologiile vechi, cu enigmele istoriei încă nelucidate, poniéndoles en acuerdo con los enigmas de la historia y los grandes misterios todavía sin dilucidar, m-am întrebat dacă omul poate opri sau poate afla mai multe despre această apocalipsă. Mi-am preguntat si el hombre puede encontrar la manera de parar este apocalipsis. Și răspunsul este nu. La răspunsă este nu. De ce? Ne-am pierdut cel de-al șaselea simț al prevestirii. Por qué? Porque hemos perdido el sexto sentido, el de la premonición. Simți pe care animalele sălbatice încă nu. Un sentido que los animales salvajes todavía tienen. În cazul tsunamiului care a fost în mările sudului, animalele sălbatice s-au refugiat pe înălțimi. Animalele domestice s-au înnecat ca proaste. În cazul del tsunami de los mares del sur, los animales salvajes se refugiaron en las alturas, mientras que los animales domésticos se ahogaron como unos animales estúpidos. Și legat de teoria că omul se trage dintr-un strămoș păros, y acerca de la teoría de que el hombre viene de un ancestro peludo, eu am spus că condițiile într-un anumit mediu cheamă o formă de viață. Nu forma de viață evoluează din condițiile de mediu. De ce? Yo dije que son las condiciones del medio las que llaman a evolucionar a una forma de vida y no al revés. ¿Por qué? Pentru că dacă văd o masă pregătită de a gata, eu mă duc acolo și mănânc. Nu mă duc întâi și pregătesc masa, că dacă e gata pregătită... Al ver una mesajera de platos, voi directamente y como. Nu preparo primero de comer, porque ya hay comida. Adică? Es decir? Există și monstru din Loch Ness, există și Bigfoot.
existen tanto el monstruo de Loch Ness, del lago Ness, como Bigfoot. Dar ei sunt jumătate în lumea noastră reală, jumătate în celălalt rând. Pero ellos pertenecen tanto al nuestro mundo real como al otro mundo. Ei vin dintr-o amintire, dintr-o altă viață. Și vin într-un mediu, nu găsesc de mâncare, nu se acomodează și se retrag. Vienen de un recuerdo de otra vida. Al entrar, al acceder a este medio, no encuentran comida y se retiran. Dacă găsesc un mediu propice, se hrănesc și rămân, se osifică în acel mediu, aparțin mediului. Pero si encuentran un medio propicio para las condiciones de existencia, se quedan. Pentru că omul, dacă n-are ce mânca, nu evoluează cu un stomac mai mic, ci moare de foame. Porque si el hombre no tiene qué comer, no evoluciona con un estómago más pequeño, sino que se muere. Y ar trebui 10 generații să evolueze, dar între timp el moare, că nu poți să trăiești 10 generații fără aer, de exemplu. Le harían falta 10 generaciones para evolucionar, pero mientras tanto se muere. Teoria evoluției spune că noi ne-am născut dintr-o serie de greșeli genetice, dar milioane de greșeli. Păi dacă natura ar fi numai o greșeală, noi aici am fi fiecare cu milioanele lui de greșeli personale. La biologice. La evolución dice que nosotros hemos llegado aquí a través de un sinfín de errores genéticos y biológicos, pero y significaría que estamos hechos de muchos errores. ¿Suntem noi oare o eroare? ¿Acaso somos un error? Mucho gracias. Nos acercamos al final de nuestro acto. Muchas gracias al profesor Grigore por esta magnífica presentación. Y gracias también a la editorial Miramar por haber organizado este bonito evento y a la universidad por la colaboración. Y un saludo cordial.